Evangelio, el que no toma su cruz no es digno de mí. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Muchas veces, por cierto, equivocadamente, se habla de ser cristiano como una dignidad, como algo que nos hace estar por encima de otros. Y el Evangelio aclara en qué consiste ser digno de seguir a Jesús. Ser digno de Jesús significa corresponder como discípulo, como su seguidor, para el trabajo que ha pedido y las consecuencias correspondientes. El discípulo debe tener claridad en la intensidad de su amor. Nadie debe interferir en el amor hacia Dios. Por eso es el mandamiento principal y primero, el mandamiento del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios que nos lleva a amar a nuestros hermanos, amar a nuestros prójimos. El amor a nuestros hermanos que nos eleva y que nos lleva a amar a Dios. Por eso conviene, a la luz de esta palabra de Dios, queridos hermanos, que nos preguntemos cómo andamos en la vivencia del amor a Dios y del amor al prójimo. ¿Amamos a Dios y al prójimo con la misma intensidad? El amor y el apoyo al proyecto de Cristo y su misión están por encima de todo. Por otra parte, queridos hermanos, estamos en una situación de emergencia. Tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar la salud de los demás. Vamos a colaborar para romper esa cadena de infecciones. Si entre semana alguien tiene que salir por necesidad, por trabajo, cuide su salud. Pero los demás tenemos que seguir en casa. Esa debe ser una preocupación constante para romper esa cadena de infecciones que está viviendo nuestra ciudad de Puebla. Se lo pedimos a Dios nuestro Señor que nos libre de esta situación de emergencia sanitaria a través de la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro.